Este lunes 3 de enero comenzó la recta final de lo que será el curso lectivo 2021. Por esa razón, la viceministra académica del Ministerio de Educación Pública, María Alexandra Ulate, se refirió al asunto. A partir de este 3 de enero reanudamos el ciclo lectivo 2021. Invitamos a toda la comunidad educativa a volver a los centros educativos. Nuestros docentes y directores estarán recibiendo a los estudiantes desde los más pequeños a los más grandes. Es muy importante que como país reanudemos el ciclo lectivo para poder nivelar aquellos aprendizajes que no se han logrado. Sé que en diciembre hemos entregado los informes descriptivos de logro y esta información es sumamente importante para que la persona docente y la familia sepan aquellos aprendizajes que se deben reforzar. La jerarca manifestó que la asistencia de los estudiantes es vital para reforzar los conocimientos. Por eso la asistencia al centro educativo es vital. Como país tenemos que salir adelante, tratar de llegar a disminuir estas brechas y a nivelar los aprendizajes. Y estas semanas son fundamentales para ello. Las personas docentes deben estar en el centro educativo como parte del calendario escolar 2021 y recibir a esos estudiantes en sus aulas. Es muy importante prepararnos y seguir avanzando en disminuir esas brechas. Y a los estudiantes que tienen que ir a la estrategia de promoción, les va a ayudar muchísimo estas semanas de repaso. En el mes de enero tenemos las estrategias de promoción para todos los ciclos y niveles y es importante que lleguemos lo mejor preparados. Las graduaciones serán el 20 y el 21 y así terminaremos el ciclo lectivo. El curso lectivo 2021 comenzó en febrero anterior, cuando se retornó a las aulas en su mayoría de manera bimodal. Sin embargo, debido a la situación por COVID-19, el Ministerio de Educación Pública tomó la decisión de adelantar las vacaciones al personal del 24 de mayo al 9 de julio, principalmente donde se buscó vacunar a la mayoría. Para el 12 de julio se retomó el curso lectivo. Se tuvo un periodo de descanso por Navidad y fin de año del 23 de diciembre al 2 de enero. Este 3 de enero de 2022 se retomaron las lecciones, que llegarán hasta el 21 de enero, que se cerrará con las graduaciones de los centros educativos. El curso lectivo 2022 comenzará el 17 de febrero y terminaría el 22 de diciembre.